¿Podría por favor explicar lo que sucedió en Chile con el referendo? Pues mira, cuando el país lo gobernaba Piñera, que es un señor muy de derechas, muy de derechas, hubo un estallido social, la gente no estaba contenta, había problemas económicos. Y entonces hubo un, un enfrentamiento social en 2019. Parte de la solución negociada al estallido social fue la propuesta de una nueva constitución. Esta propuesta la tenían algunas personas y otros se resistían a ella, sobre todo en la derecha, que sigue siendo medio pinochetista o muy pinochetista en Chile. Entonces, lo que se acordó fue hacer un referéndum a ver si la gente quería una nueva constitución. Este referéndum se llevó a cabo en 2020. Fue un referéndum hecho bajo el gobierno de Piñera. Sebastián Piñera, un gobierno de derecha. Y este referéndum indicó que la mayoría de los chilenos, si eres demócrata respetarás las mayorías, la mayoría de los chilenos quería otra constitución, no la que dejó eh, Pinochet, la constitución de 1978. A continuación, para redactar la nueva constitución, se realizan elecciones de una asamblea constituyente, los constitutivos que les llamaron en Chile. Y la gente nuevamente ejerciendo la democracia votó a los constitutivos, una amplia gama, supuestamente una representación amplia de la población chilena, de la ciudadanía chilena, que se reunió a redactar una nueva constitución, como se había decidido en un referendo constitucional que se había hecho con votos de la gente. Redactaron la constitución. En el intermedio hubo unas elecciones en Chile que ganó eh, Boric, que ganó la izquierda, y Boric tomó posesión, si mal no recuerdo, en febrero. Bueno. Pero Boric no redactó la constitución, como están diciendo algunos, ni la, hizo, eh, ni, la hizo, ni la hizo el Partido Socialista Chileno, ni la hicieron los comunistas, la hicieron las personas que fueron electas para ello por los chilenos. La gente vio, esto se entregó en julio, si mal no recuerdo, la constitución chilena. La gente vio la constitución y tenía que votar si la aprobaba o la rechazaba. La gente vio esa constitución y dijo, oye sí, yo quería otra constitución, pero no era esta, y votó en contra de ella y por lo tanto la rechazó. Y si eres un demócrata lo aceptas y punto. Ya. No pasó nada más. Ha habido un amplio ejercicio democrático a través de tres procesos de votación que nadie ha impugnado además ni el referéndum para si queremos una nueva constitución, ni las, ni las elecciones para el, la asamblea constituyente, ni esta última votación donde la gente decidió que sí, que esta constitución no era la que quería, eh, nadie las ha impugnado desde el punto de vista formal. Entonces como demócrata lo aceptas y punto. Hay quizás que redactar otra constitución que responda mejor a los deseos de la gente, que puede estar equivocada pero yo prefiero un demócrata equivocado que un tirano que tenga la razón y en este caso eh, creo que las cosas son clarísimas si las asumes democráticamente yo solamente dije en un momento dado que había que respetar las votaciones me saltaron como diez sobre todo además no desde Chile sino desde Venezuela y Colombia en Twitter ya porque tú quieres esta constitución comunista que nos va a convertir a todos en transexuales no 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 a ver yo ni siquiera me he leído completa la constitución la propuesta constitucional de Chile no tengo tiempo pero, pero lo que estoy diciendo es que hay que re respetar el resultado y que es un ejercicio democrático y la democracia es esa cosa donde a veces ganas y a veces pierdes y tu obligación como demócrata es estar conforme las dos veces.